me vendrá bien. Los tengo encima. Lo necesito. Creo que no nos conocemos. Lo sé. Soy Beasel, el viajante. Y tú eres el famoso Ulukai. Algo así. ¿A dónde te diriges? Adelpha ya no está para viajar. Por si no te has dado cuenta, estamos en plena invasión. ¿Qué me dices? ¿Has venido por los caminos de Orim? Soy un experto en la materia. ¿Los caminos de Orim? ¿Qué son? He bautizado a estas plantas con el nombre de mi compañero, Orim. Antes viajábamos juntos, pero Orim se revirtió en un peligroso camino cercano a Palana. Orim y yo hemos estado registrando estos senderos desde que éramos jóvenes amantes recién salidos de Kisar. Son unas plantas fascinantes. ¿Sabías que se encuentran por todo el planeta? ¿Y ya está? ¿Solo escribías sobre ellos? ¿En plan estudiarlos o...? ¡Oh, no! A Orim y a mí no nos educaron en Procriana ni nada de eso. Solíamos vivir del comercio de Elidio, ¿sabes? Al final de cada camino había un yacimiento de Elidio, por lo que empezamos a viajar allá donde estaba hasta convertirnos en expertos. ¿Y qué estás haciendo aquí arriba? El Hasades de Orim poseyó el faro para que pudiera ver mejor los caminos. Es una pena que no terminemos lo que empezamos juntos. ¿Te importa que lo retome donde lo dejaste? Por favor, sería una bendición de los Jods. Ven a informarme de vez en cuando. Quiero saberlo todo sobre los caminos que encuentres. No sabía que el Elidio podía crecer fuera de las plantas. ¿Has encontrado más caminos de Orim? ¡Qué bien! Algunos se las traen, ¿a que sí? ¿Qué haces aquí? Pues rememorando viejos tiempos. Quería encontrar todos los caminos de Orim en Adelpha, pero llegaron los invasores. Es una lástima,
Se lo debía a Orin. No te olvides de informarme. Hola, Bissell. He vuelto. No te olvides de informarme. Camino de Ori. Genial. ¡Tirado! Abramos a este cazarrito a ver qué contiene. Lo necesito. Un santuario de esencia. Ahora es cuando Slade se hace con la esencia voladora.
está. Ahora me siento más fuerte. Quiero que los Kamenai me persigan. Junair. Tú. Nos vemos. Por el templo.
viaje otra vez. Thank you.
Toma, prepárate para luchar. Una erupción. Menos gente. Voy a necesitar una ducha pronto. Ulukai. Lias, ¿qué haces aquí? Era un riesgo usar el comunicador. Podrían estar escuchando. ¿De quién estás hablando? Habla, guardiana Dolotai. Hemos detectado un enorme convoy que viene con refuerzos. Oh, no. Los invasores se están agrupando para atacar Emea. Tenemos que evacuar la aldea. No tenemos tiempo. Interceptaré el convoy antes de que llegue a su base. ¿Cómo? La Galenta. Con tu permiso, jefe. Podría... Llévatela. Y que los Jots te acompañen, Ulukai. Slade, ¿me recibes? Te estoy enviando las coordenadas de otra instalación. El campo cuántico es... No es un buen momento, soldado. Tus amigos se disponen a arrasar una aldea Talán. Voy a mirar el registro. Dios, esa nave de transporte lleva cientos de unidades de infantería armadas. ¿Qué vas a hacer? Improvisa. ¿Has dicho cientos? No tienes que luchar contra las tropas. Puedes sabotear desde fuera la nave de transporte si tienes cómo abordarla. Vaya, sí tengo una gran forma de volar. Corto. No puedo llevar más, al menos de momento. Hay que volar hacia ese convoy y reventarlo. ¿Entendido? Esa nave. Salto de aquí.
al asunto. Bien hecho, comandante. Un daño tremendo sin ninguna baja humana. Sí, pero tengo la impresión de que seguirán viniendo. Más me vale empezar a estar pendiente del cielo. Yo vigilaré el registro de transporte. A propósito, encontré el código de otra valla cuántica. Te marco la posición en el mapa. Entendido. Gracias, Corto. Ya vienen.
Que los humanos somos inmunes al Gork. El Gork estará con un hambre canina. Y yo necesito los Sorkins. Ulugai, acepta este Daruman como símbolo de nuestra gratitud. Dile a Almayel que Emea cuenta con los Talans de Adelpha como si fuesen una sola nación a ojos y oídos de los Yods. Gracias, Dak. Con esto me dirigiré a Kisar. Debería visitar Kisar y llevarle el Daruman de Emea a Almayel.